Entonces, antes de empezar a hacer ejercicios de construcción, voy a explicar un poquito por posiciones qué áreas de responsabilidad tiene cada uno. So before he starts building the offense, he's going to explain each position, what responsibilities they have in each position. Primero, está en punta, que puede ser un uno alto, un dos, un tres. First of all, the player that's at the header, it can be a big one, a big two, or a big three. Tiene que en medio campo ya decantar al que lleva el balón. So he has to force the ball handler to one side. ¿Por qué? Para que el jugador de fondo no tenga que recorrer tantos metros, pueda decantarse también. And that's the reason is because that way the baseline player doesn't have to run so many meters during the defense. Luego tendrá, esto es muy importante, porque aparte de llevar al muro a provocar que ya veréis, dos contra uno, tres contra uno, es importante porque es el primero que va a negar fuerte la circulación de balón. This play is very important because apart from directing the ball handler to the wall where the five player is, it's also important because he's gonna impede the ball movement. He's gonna deny the ball movement. Después tendrá que defender cuando el balón baje y tenga que bajar el muro, tendrá que defender de alto. Importante, ya veréis luego por qué. And then after that, when the ball goes below the free throw line or it goes lower, he's going to have to defend the high post. Y además, molestar. And also, he's going to have to bother the ball movement. He's going to have to deny the passing lanes. Explico toda la línea central porque es la que más trabaja, aunque parezca que los exteriores son los que más trabajan. Es la línea central la que más trabaja. Los exteriores tienen que ser intuitivos y tácticos y grandes, pero los que más trabajan en la línea central. He's saying he's explaining the center line first because of the players that work the most in this defense. But it may look like the wing players are the ones that work the most, but it's not like that. They have to be intuitive, but they're not the ones that work the most in this defense. El muro, que venga un jugador, por favor, el que sea, un jugador, antes de que os durmáis, que vais a parezca que es una charla, vais a entrenar, ¿eh? Bueno, venid aquí, por favor, gracias. El muro es clave por muchas situaciones, tanto los traps que ahora diremos dónde se hacen, ¿vale? Como por la movilidad que tiene dentro de la zona. So the Sí. wall is key to this defense. The wall that the five player creates is key to this defense. Dale la bola. Normalmente, ponte a atacarme, pero andando, ¿eh? ¿Vale? No sea que se me rompa la espalda o algo. ¿Vale? Entonces, normalmente, ¿qué hace un pivot? Aparte de correr como pivot, ¿eh? Aparte de eso. So normally, what do post players do apart from running like post players? Rompe, rompe. Pa, pa. Pero lo deja pasar. Well, that's what post players normally do, but the problem is that they let them go. They let players go by them. El muro, vuelve a atacar. Vete, ataca atrás. El muro tiene que ponerse delante, delante. No va, no bajar el pie, delante. So the wall has to be in front of the ball. The post player has to stop the ball. Y otra cosa que también tiene mucha manía los pivots, otro jugador aquí. Tú ponte ahí con balón. Ponte ahí con balón, por favor. Están defendiendo aquí, poste alto, por ejemplo, ¿vale? Da el balón allí. Se hunden. Se hunden. Las defensas va bien, pero para esta no. So another habit the post players have, when the ball is skipped or it's reversed, instead of going for, they're defending the high post, instead of going to the other high post, they go under the basket. Aquí cuando da el pase, al pase, tiene que defender aquí. Tiene que venir aquí. So in the, this No tiene que defense, hundirse. they have to go from high Es que post to high. cuesta, ¿eh? In this defense, they have to go from high post to high post. And it's very difficult because they're used to going down first before they come up again. El jugador de fondo es el que más metros hace y el más listo. Tiene que ser el más listo de la clase. So the baseline defender is the one that runs more meters during this defense. So he has to be the smartest player in this defense. Hay equipos que van al base aquí. Some teams put their point guard down at the baseline.
No es mala idea, pero tiene agujeros eso. Tiene agujeros. It's not a bad idea, but it has some holes in it. A veces una persona más grande y rápida equivocándose toca un balón. So sometimes when there's another maybe a less smarter player, but that's a little bit bigger and longer, even if he makes a mistake, just because he's longer, maybe he will touch the ball. Tiene que moverse con balón muy rápido, a la misma velocidad que el balón. El balón se mueve, él se mueve, ni antes ni después. But he has to move at the same speed at the ball, as the ball, and at the same time as the ball. It can't be before or after. It has to be at the same time, same speed. Y llega, el balón cambia de lado. Dáselo, cambia de lado. Tiene que, rápido, pausa, a ver qué pasa. Se va a dar y tiene que llegar. So ¿de acuerdo? Tiene que aquí hacer pausa por si a la bola repiten pase. ¿Vale? Yo me voy, pausa por si repiten pase, no repiten pase. So he says the player under the basket at the baseline, he has to pause when he's running from one side to the other under the basket just in case they reverse the ball back again. Ponte aquí. Tú ponte ahí, por favor. Y luego los exteriores, otro jugador allí, te doy el balón, toma. Ponte un poquito. O sea, tienen que defender primero pase en diagonal o el rebote defensivo en un posible tiro. So first he has to defend a diagonal pass or he has to close out the rebound with o, y the además, shot. And este tiro. He has to run out to contest the shot. Los traps, los famosos traps. Aquí arriba, ninguno. Es un suicidio. Hay mucho espacio y muchas líneas de pase. He said, the famous traps, he said, they never do traps at the wing. He said, that's a suicide. That's way too many. There's way too much space to pass the ball if you trap at the wing. La clave en el baloncesto es los espacios, el timing y el pase. See, the key to basketball are spacing, timing, and passing. Entonces, no le demos facilidades al ataque que tenga muchas líneas de pase y mucho espacio. So we can't facilitate that they have a lot of space to pass the ball. Si la haces presionante, que lo veremos al final, el trap tiene que ser aquí o incluso con 8 segundos aquí. They said if you do a 1-3-1 trap zone, full court or half court, the traps have to be up here in the corners at half court. El sí que tiene que ser en fondo, pero ya veremos cómo y cuándo. He said there's also a trap in that corner, but we're going to see how and when. ¿Vale? Y luego viene dónde se hacen los traps que no son laterales. Se hacen aquí. Aquí se puede llegar a hacer un 2-1. Y aquí se puede llegar a hacer un 3-1. ¿De acuerdo? Se puede llegar a hacer 2-1 o 3-1. Aquí y en poste bajo. He said, although they don't trap at the wing, at the elbow there can be a 2-on-1, and even at the nail there can be a 3-on-1, and also there can be a 2-on-1 at the low post. De todas maneras, como podréis ver, tenéis que tener un equipo rápido de piernas, con mucho volumen e intuitivo. As you can see, you have to have a quick team, a long team, and an intuitive team. Bien, puede que me olvide algún detalle, pero es que son tantas cosas que quiero explicar que al final vamos a empezar a construir ejercicios de construcción de la defensa y vamos corrigiendo cositas de defensa. Empezar, dos rojos y un azul defendiendo, venga. Dos rojos atacando. Aquí en paralelo, aquí, no, así, ponte así, el otro rojo ahí y el azul aquí en medio, sí, tú eres la punta, entonces tú aquí, ya obviamos, que ya lo veremos cuando lleguemos al 5x5, lo de que has decantado, pero ellos han empezado a jugar. Este es un modo de ataque bueno contra la 1-3-1. Dos jugadores por uno, ¿vale? Un ataque 2-1-2. He says this is a good way to attack a 1-3-1, just there's two players against one player. Entonces, aquí lo que tienes que hacer tú
es venir y negar pase. Pero si el jugador viene hacia ti, ven. Ahora le presionas. Llegar y te están ayudando. Si el jugador se aleja, aléjate, hacia banda. Tú te quedas aquí, con volumen. No vayas hasta allí porque allí no vas a llegar. Es imposible. Es imposible. So the player, ¿vale? player has to stand there at the continuation of the elbow and he has to occupy space. If the ball handler dribbles towards him, then he goes towards the ball handler. But if the ball handler goes away, he stays at the same place. Entonces, es negar el pase. Negar el pase. Piensa que aquí hay un muro, aquí hay otro alero que niega el pase. So the objective is to, si lo podemos llevar a la trampa, mejor. So the objective is to deny the pass, and he has to think that he has a wall right by him. He has the five player or the four player right by him, and he has another wall on his left hand side. Acuérdate, si da un bote hacia ti, la aprietas y se le intentas quitar. Si no, espacio, intentas cortar el pase y recuperas, ¿vale? De acuerdo, 4 o 5 pases y tiro. Venga, vamos, córtala, vamos, córtala, inténtala cortar, vamos. Vuelve. Bien, vuelve. Negando el pase. No defiendas aro. Tira. Ya tenemos un contraataque. ¿Eh? Buen trabajo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con más gente. Dos rojos en cada esquina. Dos rojos, uno en cada esquina. Forma, hacemos un cuadrado, hacemos un box. Un box, ponte allí. Ahora, un defensor aquí y otro defensor allá. En triángulo, ¿vale? En triángulo. Ahora, lo mismo. Lo digo ya ahora porque va a pasar después. Cuando vayamos aumentando jugadores, situaciones, llegará un momento en que, claro, cuando son más jugadores de ataque que de defensa, si no, el jugador que ataca juega a atacar. Entonces, es un cachondeo. Necesitan limitar el ataque para poder trabajar los conceptos. So he says when the offense has numbers on the defense, when there are more numbers offensively and defensively, that you have to limit the offense because if not, they can attack whenever they want. La idea es exactamente la misma. Os vais dando la bola de lado a lado, abajo, y negamos siempre el pase, ¿de acuerdo? Nos hacemos grandes, ¿de acuerdo? Pies paralelos a línea de banda, ¿de acuerdo? Y negamos el pase y lo intentamos cortar, ¿de acuerdo? 5 o 6 pases y hay un tiro, venga. So they have to do 5 or 6 passes up to down or from side to side and the objective is to deny the pass. Llego, bien. Queda ahí, bien. Hay que buscar un tiro, puntéalo. A ver. Vamos a ver qué ha pasado esto. Cantar faena. Un momento. So let's see the situation. Ha recuperado al jugador que quieres puntear el tiro, ¿de acuerdo? Es que quiere puntear el tiro y ponerse así. No. Pensar que además hay un jugador aquí. Yo llego y punteo el tiro negando el pase. So he said, negando el pase. We have to contest the shot not from the front. But from the side, we have to deny the pass when we contest this shot. Bien. Vamos a hacer una cosa. Con los mismos jugadores que hay, sube un poco más arriba. Pon el ponte no tan en la banda. Ponte como está él. En paralelo, pero más hacia aquí. Eso es. Vosotros subir a continuación del tiro libre. Bien. Ahora da la bola. Da la bola allí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre si está este balón aquí? Eso es lo que ocurre. No, ven, haz lo que ibas a hacer. ¿Tienes esa tendencia? Pues no. No, esa tendencia. ¿Está lejos? Perfecto. Hay 24 para atacar. Aquí. ¿Viene hacia ti? Entonces le saltas duro. ¿Vale? Pero si no, no lo vayas a perseguir. ¿Por qué? Porque si este jugador está abajo, tienes a alguien allí en fondo que te cubre las espaldas. Pero si este jugador está aquí arriba y tú lo vas a buscar, el de abajo no llega ahí, ¿eh? El de abajo. Y si llegara,
En línea de fondo no hay nadie ya. Es canasta, es un mate. En chicos es un mate, en chicas es una bandeja. So ¿vale? Fácil. ¿Lo hemos entendido esto? So he's saying if the ball is far away, you have to stay where you are. And if the ball goes towards you and gets close to the basket, you come up and play hard on the ball. Because if the wing, offensive wing player is down in the corner, there's still somebody that can protect the basket or protect the shot. But if the wing player is up high, it's not possible to contest the shot. Sorry. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es atacar, ¿vale? Das el pase, negar el pase, claro, negar el pase, nega el pase. No te importe, no te dé miedo, no te dé miedo, aquí hay más gente, ¿eh? No te dé miedo. Y ahí vas a defender el aro, normal, es normal, es normal, es normal. Yo que me lo sé también me pasa a mí, ¿eh? O sea que tú tienes que negar el pase, ¿vale? Otra vez, bola aquí. El jugador se te acerca, lo paras, pasa a negar el pase, bola atrás. Ahora el jugador da dos botes para atrás, aquí te quedas. So if the player dribbles backwards, you stay vamos in your spot. Vamos a hacer esta situación y luego le metemos otro. Vamos. The player dribbles towards you, you come get him. Y luego la cambiáis de lado, ¿eh? Pero por arriba siempre, por arriba. O sea, jugáis vosotros dos, tú juegas con él, vos jugáis vosotros dos. No hagáis otra cosa en ataque, ¿eh? Venga, vamos. Bien, bien, bien. Bola aquí. Sí, ya te has dado cuenta, eso es bueno. Ven, ven. Ha venido. Él se ha ido para abajo. Perfecto. Ahora, sale duro. Y hay otro tío que le sale ahí. ¿Vale? Venga, otra vez. So if the ball comes towards him, he has to go attack the ball. The defender has to attack the ball to stop him. It's fine venga, if he goes down to the corner. Venga, vamos. Intenta cortar. Bien, bien. Vale. Muy bien. Stop. Stop. Nos colocamos aquí, otra vez. Ahora viene, te lo voy a poner más difícil. Entonces, ahora divide. Está. ¿Vale? Vosotros no os preocupéis, hay un muro. ¿Vale? Ciérralo. Pero negando el pase. Negando el pase. Aquí hay un muro. Acordaros que falta ahora un muro. Vosotros negar el pase. So now if he tries to split. You don't want to stand in front of the ball. You have to still deny the pass because you remember there's a wall behind you. Ahora bien, da el pase allí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esta es una de las difíciles. Cierro, da el pase. Lo que tengo que hacer es ya negar el pase hacia arriba y darle el pasillo. Darle el pasillo, que se a suicidar contra el muro. O contra el jugador de fondo. El jugador de fondo y la línea de fondo. So he says, this is one of the most difficult parts of the defense, is to deny the passing lane when he's splitting, but it's not a problem because if the player that receives the ball penetrates, he's going to crash against the wall or against the baseline player. Vamos a hacerlo una vez por este lado y una vez por allá, ¿vale? Venga, va. Niega, niega. Venga, dale, dale, dale. Eso es. Eso es. Cámbiala de lado. Vamos. Bien, recupera dándole. Bien, 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 bien. Stop. No lo estropeemos. Está bien. Está bien. He said he didn't want to mess it up. That was perfect. Ahora ya vamos a trabajar las situaciones que hemos hecho hasta con cuatro jugadores. ¿De acuerdo? Entonces, el bote limitado a dos botes por acción. ¿Vale? Tú puedes dar dos botes de ataque. Tú puedes dar dos botes de ataque. ¿De acuerdo? No tiréis hasta tanto pase. A partir de ahí, si tienes una ventaja, tiras. ¿De acuerdo? So now they're limiting the offensive players to two dribbles. But now if they have an advantage, they can shoot the ball. But they only have two dribbles each time they get the ball. Para penetrar. Sí, sí. Pueden penetrar. Ahora pueden penetrar, pero tenéis los conceptos de negar y cerrar. Pero solo tienen dos botes para penetrar. Porque como no hay muro, si les doy cuatro botes, van a hacer bandejas. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córtalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Llégalo! ¡Bien! 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 ¡Desplázate! ¡Bien! ¡Stop! Vamos a mirar una cosa ahora, que es por allí, lo de los traps, ¿cómo y cuándo? Hay que hablar un poco antes. When and how to trap.
We have to do it, we have to trap a little bit earlier. El balón allí. ¿Vale? Niega el pase. El balón llega, yo estoy llegando. Y ahora lo que hago es puntear el tiro. Puntear el tiro. Y ahora, si él duda y él llega, ahora lo cierro. ¿Vale? O si da bote y lo recoge. ¿De acuerdo? Pero primero llego punteando el tiro y espero que llegue el otro. Cuando está llegando el otro, entonces doy un paso arriba. Un paso adelante. So first he has to contest the shot, but with a little bit of space. And once the second player gets to the trap, or the offensive player picks up his dribble, that's when they trap finally. Bien, vamos a hacerlo, va. Tenéis dos botes por acción. Cuatro pases mínimo. Después, si la metéis, 10 abdominales, las azules. Si la falláis, 10 abdominales vosotros. This is minimum 4 passes, and if the offensive misses, the offense does 10 crunches. And if defense is, if offense makes, defense does 10 crunches. La vais a hacer. Venga. Vamos. Uno. Muy bien, tócala, tócala, tócala. Inténtala cortar. Muy bien. Bien. Llego. Niega, niega. Rebote. Ah. Ha pasado una cosa que trabajaremos ahora diagonal y el rebote defensivo. This is, right here, there's something that happened that they're going to work on later. That's the diagonal and the defensive rebound. La 1-3-1 tiene tres puntos débiles. 1-3-1 has 3 weak points or 3 weak spots. El poste alto hay que defenderlo a muerte y ahí está el muro, o el base cuando el balón está en fondo. It says, so the high post, you have to defend the high post very strong, like a wall, and when the point guard is at the baseline. Si aquí recibe un poste alto, que sea buen pasador, estás muerto. If a good passer receives at the high post, you're dead. Después, el pase en diagonal. Ponte rojo. Estaros quietos. Este pase. Este pase. And the diagonal pass. They have to defend the diagonal pass. Vale. Y por último, balón aquí. Decántate, decántate. El rebote defensivo del lado débil. And the defensive rebound on the weak side is very important. Okay, estos son los tres puntos débiles que hay que intentar trabajar en los ejercicios cuando lo juguéis ya en 5x5. So these are the three weak spots you have to work on, so they're sorted out when you try to play 5-on-5. Por eso es muy importante presionar la línea de pase, negarla, para que los pases sean bombeados. Eso nos permite recuperar y colocar la defensa en sus posiciones. So that's why it's so important to defend the passing lanes, because if the passes are high and they take a long time to get from place to place, they have time to shift the defense. Entonces, ponte aquí abajo. Ponte abajo también. ¿Vale? Bien. Descansa. Ahora, solo con tres defensores. Ahora vamos a hacer tres defensores, cuatro atacantes, y luego lo haremos al revés. Haremos cinco defensores, cuatro atacantes. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dale la bola. Tú no le puedes pasar a este. Evidentemente no hay nadie, eso es muy fácil. ¿Vale? Tú puedes pasar allí o puedes pasar allí. ¿Vale? Tú lo mismo, puedes pasar abajo, perdón, puedes pasar allí o en diagonal. Entonces, si está allí, ¿tú dónde tienes que estar? Aquí. Tienes que ver a este. No puede haber este pase. Tienes que defender a este, ¿vale? Y bloquearlo, pase, y llegar a puntear este tiro. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo y apuntaremos dos cositas después. Okay, so, the rules are that the players can't pass under the basket on the strong side, but they can pass to the weak side or skip the ball or pass, make the diagonal pass. That is permitted. And on the weak side player has to stand in front of the weak side. The weak side defensive player has to stand in front of the weak side offensive player.
Inténtalo cortar. Llega, vamos. Inténtalo. Esto. Otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? Otra vez. Intenta cortar el pase. Esta es tu primera opción. Vuelve. Bien. Vale. ¿Qué pasa aquí? Dos cositas, dos detalles muy importantes. Two important details. Bola allí. Este hombre es clave. This man is key. Tiene que dificultar el pase de tal manera que lo hace más lento y bombeado, si puede ser, so para poder dar tiempo a las recuperaciones. So he has to impede the pass or make the pass more difficult, so making it a lob or a soft pass, so the player that's down low has time to shift. Ponte un poquito más abierto allí. ¿Y este jugador normalmente qué hace? ¿Qué haría en una situación normal? So what would this player normally do? Sí, explícalo. So he's asking, what would this player normally do? Saldría a tapar el tiro. Si este pase es suficientemente rápido y aquel no ha llegado a recuperar, estamos muertos porque no está negando el pase. Since that player, the wing defender, has to guard and contest the wing shot, if the pass is too quick, the player at the baseline won't have time to recover. Dale el paso otra vez. Tiene que salir a puntear negando. Y si rompe, que rompa. Ojalá. Tengo un muro aquí. So he has to come out and deny the shot or contest the shot. And if he penetrates, that's fine. We wish he penetrates because he's going to crash against the wall. Okay. ¿Qué podéis hacer? Podéis pasar donde queráis. Tenemos que defender el poste alto, que ahora no existe, pero tienes que, como si estuviera. La situación. Ven. Tres contra uno. Y le punteo el niego el pase, le punteo el tiro, le estoy punteando el tiro, le estoy negando el pase. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tres contra uno. Sin complejo. No me pongo ni colorado. So, he said, it's 3-on-1 if the ball handler tries to drive the ball and they have to contest and deny the shot and the pass. And he said we shouldn't even blush about doing a 3-on-1, that we have to do it. Y, pon aquí, ¿qué tienes que hacer si la bola va allí? Negar el pase. ¿Vale? Bien. La bola aquí. ¿Qué tienes que hacer si la bola va allí? Y tú como pívot, allí. Porque no hagas lo que hacéis todos los pívots. El balón va allí a descansar. Voy a descansar un poco. No. ¡Pam! So, the objective is to deny the pass, and the post player has to recover quick and not go under the basket. He has to go from side to side. Por aquí. Bueno, y tú llegas, pausa. Diagonal. Tiro. Pero esto no es de mucho correr realmente. No te mueves tanto. Es de inteligencia, intuición. Y tú tienes que apoyar donde vaya él. Sí. Bueno, pues venga. Hay que penetrar un poquito. Venga, va. Agresivo ya. Vamos a cortar el pase. Sí. Niega. Otra vez. Bien. No, stop. Vale. Una bola aquí. Se ha emocionado mucho. Ven aquí. No hace falta pases del pico de la... Y tú, espera un paso dentro. Porque si no, este no va a intentar ni penetrar. Este va a jugar a pasársela todo el rato. De acuerdo que a un momento tendrá que tirar. Pero está bien que tengáis ganas, pero con inteligencia. La pista tiene unos dibujos que nos ayudan como orientación. So the middle player has to be a little bit lower in the defense, so the offensive player will want to penetrate, because if he's too high, they're just going to pass the ball around until they have an advantage. But the lines on the court can orient us to be in the correct position on this defense. Venga, otra vez. Vamos. Niega. Bien. Tiro negando. Bien, niega, llego.
Trap, 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 no sale el balón. Muy bien. Lo habéis leído. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Niega. Sí, niega. No es fácil. Ha salido a defender balón y aro. Niega. He said he should have denied when the ball was on this side. He should have denied because first he tried to defend the ball in the basket, but he has to deny the passing lane. Muy bien, chicos. Ahora, uno más rojo. Poste, poste alto. El que baja la bola. ¿Quién baja la bola aquí? Sí, alguien que baje la bola. Ven, ven. ¿Qué hemos dicho? El aguilucho. Lucho, brazos. A ver, hay un componente importante de meter miedo, ¿vale? Tenemos que meter miedo. There's a big component in this defense of making the other team fear you. And you have to speak a lot, communicate a lot on defense, and you have to be big. You have to have be big with your wingspan so the other team's scared. Mirad, yo me pasé una vez española que llevé una semana trabajando una defensa matchup. He said when he was coaching the Spanish national team, he worked on a matchup defense for a week. Y el último día, les dije, y ahora os voy a decir lo que es más importante, lo último que falta para que esta defensa sea peligrosa. So on the last day of that week, he told them the last step that would make this defense effective, what was the most important thing to this defense. Los jugadores estaban esperando, hostia, ¿dónde será el trap? ¿Dónde defenderemos en menos uno empujando al jugador a fondo? ¿Dónde, dónde? So the players were waiting for something complicated, like he was going to say something very advanced. So they're very interested in what he had to say. No, les dije que la defensa se marcaba así y teníamos que decir ¡puño, puño, doble puño! Eso era lo más importante de la defensa, eso. So he said the most important part of the defense is they had to mark the defense with fists and they had to yell fist, fist, fist. ¿Por qué? No, la bola. Why? Ponte loco, pero loco. ¡Puño, doble puño! ¡Puño! ¿Qué? Ya está el base mirando al entrenador. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué hago? So now we have the point guard looking at his coach, asking him, what defense is this? What am I supposed to do? Ya estamos ganando. So now we're winning already. Ya están condicionados. Now they're conditioned to this. Pues aquí la 1-3-1 es una de esas defensas que hay que hacer un poco el paripé. Hay que hacer teatro un poquito. So 1-3-1 is one of those defenses that we have to put a little theatrics into it. Y es una defensa para sacarla varias veces en partido, pero en momentos cortos. And it's a defense that we're going to use a few times in a game, but for a short span of time. Inicio de cuarto, después de un tiempo muerto, después de un tiro libre. Dos minutos. So maybe the beginning of a period, after a timeout, after a free throw, last 2 minutes. El equipo contrario le parecerá que se las ha hecho todo el partido, pero se las ha hecho 8, 9, 10 minutos en todo el partido. So the other team might think you did it for the whole game, but really you're only doing it for like 8 or 10 minutes each game. Y otra vez. ¿Pero esto qué es? Agobiados, estresados. So every time they get to this defense, they're going to feel uncomfortable every time they encounter it. Ok. Entonces, vamos a lo que habíamos dicho. Lo tienes que decantar hacia un lado. ¿Cuál es su mano fuerte? Bueno, si él es, queremos que vote mucho, esto es ya por scouting, que no suelte la bola, le dejas votar con la derecha. Si este es muy bueno, queremos que suelte la bola, le haces votar con la izquierda. So depending on if this player is really good, what we want him is to pass the ball first. But if he dribbles a lot and he's not a good player, what we want to do him is take him to the right side. Venga, decántalo. Es diestro, zurdo, que es. Vale. Decántalo. Así se puede mover del fondo. Venga, jugamos y atacamos. Free. Bien, bien. Niega. Mira, el poste alto. Eso, ahí no puede llegar la bola. Niega. Bien. Ah, situación que no hemos explicado, dale la bola. So there's a situation we didn't explain. La bola que llega a fondo, un poste abajo,
¿vale? Tú lo sigues, ¿vale? Tú defiendes pico de zona. So you follow the low post. You're supposed to defend at the elbow, but if the low post is there, you follow him. Por delante. You defend in front of him. Okay. Que poner un poste aquí. Si no, así. There's no post player up top, like you, we would defend it like this. Si hay poste, there's a high post. Por delante. Por delante. We would front him also. Por delante y preparado si puedes de cortar el balón. We would front him. Por delante y por delante. We would front him and we have to be ready to touch the passing lane. Ahora que el alero, por ejemplo, que corte. Que corte. Bien, corta, 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 da el balón, bien, da el balón y dalo dentro. Has llegado tarde, dalo dentro, bien. Tú vienes, te cierras por detrás. Tú vienes a hacer el 2-1, vienes tú, ¿de acuerdo? Vienes tú. Tú puedes hacer fintas defensivas. Luego, en la 1-3-1 hay que trabajarlo, muchos fakes. So he said on 1-3-1. The wing player would trap at the low post, but it's very important in 1-3-1 defense, there has to be a lot of defensive faking to it. Es responsabilidad del pivot, del muro y del exterior. La última línea no. So it's responsibility of the wall, of the five player, or the center player, and the wing player to defend this position, but not the last player. Así se verá más claro. Cerrarlo, tú. Supone que eres un tío fuerte con envergadura. Estás molestando, pero estás defendiendo aquí. Estás molestando, pero estás defendiendo aquí. He's supposedly a big guy with a big wingspan, so he has to be bothering the ball and defending the corner. Vale. Y por último, voy a comentar si la queréis hacer presionante. Si la quieren hacer presionante la zona, si la quieren la 1-3-1 presionante desde medio campo. Last thing, if you want to do a half court pressure up higher. Los rojos fuera, se queden los azules solo. Bien. Si vas a hacer presionante, pasa medio campo, me vienes a buscar. El dibujo es el mismo, perfecto. Pero un paso más arriba, sí, sí. Tú, el poste medio, no pueden dar el balón ahí. Como si tienes que venir aquí. Como si tienes que venir aquí. Pero aquí no reciben. He said the structure is the same even if we take the defense up higher. And this, the middle player can't let anybody receive in the middle. It's the same as if we're down low. Entonces, me llevas, me empujas. Me empujas es una expresión, no es que le empuje de verdad, sino que lo empuja hacia... ¡Salta! Bien, cerrar aquí. Yeah, so he denies the center and he makes him come to the corner and this is where we trap. Entonces... tienes balón, ¿no? Quédate con el balón, aquí. ¿Dónde tenemos que estar? Pues tú tendrás la responsabilidad, ¿vale? De defender. Aquí, tendrás... Y ya, porque ahora cuando están decantados, defender. Pivot y alero. So once the player is trapped, the center player has to defend the high post and the wing player. Tú tendrás la responsabilidad de carril central y también poste. Depende de dónde pongan al poste. Tú eres última línea, que lo ves todo, tienes que decantarte hacia balón y eres el que, si el balón va bombeado, tienes que llegar porque te da tiempo de sobra. So the weak side player has to defend that, the center court, or not the center court line, the rim line, and the last player has to be a little bit on the side of the ball is. And if there's a lob, he has to be able to run all the way to where the pass is lobbed. Este es el pivot. Sí, sí, es el pivot, ¿eh? Sale aquí. Sí, sí. This is the post player that comes out. Entonces, si ahora el balón viene aquí, ¿qué ocurre? Da la bola. Páralo. Tú vienes tú. Páralo. Tú recuperas posición. Y si se quedan quietos, vienen para aquí, trap. Los atrapas. Vuelves a salir ahí, defender alero poste, el centro, lo contrario, lo mismo. So we would shift the same way on the other side.
If the player dribbles or dribbles backwards, then he would then we would trap him on the sideline. The pase. Bueno, si yo ya me quedo aquí, recuperamos posiciones. Recuperamos posiciones. Y me decantas. Muy bien, me decantas. Me decantas para que la última línea pueda saber dónde va. So we deny the center of the court, so the last line of the defense knows what side he has to go to. Bueno, para acabar, vamos a una cosa. Con la norma de los 8 segundos, si subimos un poquito más las líneas, es conveniente intentar el trap aquí, porque ya se han gastado 4 o 5 segundos, y si hacen un pase de seguridad, se quedan sin tiempo. With the 8-second rule to cross the court, that it would be good to do the trap before they cross the court, because if they've spent 4 or 5 seconds, if they have to lob the pass over to the other side, that they won't have any time left. Y si hacen pase de riesgo, tú dónde tenías que estar. Allí, sí. Si hacen un pase de riesgo, ¿tú qué haces? No, así no, ¿eh? Así no te vas al banquillo, te vas a casa. So if they take a risky pass, he has to try to steal the ball. Bien, vamos a recordar más un poquito. So we're going to go over the rules again. Vale. Si yo me alejo, no, te quedas. Si voy, me vas a jugar. Si penetro, bien. Si la paso allí, vuelvo a penetrar. He said if the player under the basket receives the ball, he said he won't go to the bench or to home. They're going to take him to jail. Sí. Sí. A ver. He's asking what type of characteristics do his players have to have that he think that the 1-3-1 will be effective. No hay un jugador fundamental. La 1-3-1 básicamente tiene 5 jugadores fundamentales y pocos equipos pueden tener los 5 capaces de hacerla. 1-3-1 has to have 5 key players and all 5 have to be capable of doing it. Pero lo que tú dices es muy importante tener un jugador que sea capaz de defender a un grande y tenga la agilidad y la intuición. Sí, exacto. Desplazamiento lateral, envergadura, agilidad. Para esto generalmente los 45 son los que te funcionan mejor. Like, as he said at the beginning, it's very important to have big players that are very mobile, that they can move quick. So having players that are between the 4 and 5 position that they're not really defined as a good type of player to play this defense. Dime. So, la pregunta con trampa. So the second part of the question is, in women's basketball or men's basketball, is it harder to do this defense in women's basketball because there's not so many players with these characteristics, or what does he think about it? Realmente se ven más 1-3-1 en masculino que en femenino, aunque no se ven muchas. Normally you see more 1-3-1 in men's basketball than in women's, but you don't see much anyways. Por el volumen, el tamaño del campo, el volumen de los jugadores, y la diferencia física. Because of the court size and the player size in men's basketball, obviously the players occupy more, men's players occupy more space than women and women's basketball. De todas maneras, la zona 1-3-1 en los chicos es más, como he explicado yo, de 3-contra-1, buscar aquí, situaciones de provocar el error en los chicos. He said in men's basketball, normally it's what he explained about 3-on-1, trapping, touching passing lanes and provoking mistakes, but y en las chicas es más estática, empieza abierta, acaba cerrada, es una generalidad, ¿eh? Juega más abierto, porque nosotros no lo hacemos así, por ejemplo, pero generalmente es empieza abierta, acaba cerrada, es más estática para intentar obligar a cambiar el ataque contra zona que está utilizando ese equipo. Yeah, it says in women's basketball normally it's a little bit more static.
and it starts very spread. Players start very spreading apart a lot, but as the offense evolves in the 24-second possession, they start to close in a little bit. But this is just the norm. But that's not how his team does it, though. One question more. Any other questions? Empieza de nuevo, por favor, perdona. No. Sí. Sí. Bueno. He said, if you deny the ball movement and you permit penetrations or drives, isn't there a lot of disadvantage on the weak side? Nadie dijo que fuera perfecta esta defensa. He said, nobody said this defense was perfect. Vale. Lo que pasa que como estás generando todo el rato estrés en la circulación de balón, el jugador ya no va igual de cómodo. Más fácil cometa un error. Y sobre todo cuando un 3 contra 1 o un 2 contra 1 con el pequeño y el pívot en el centro, un 2 contra 1, en los picos de zona puedes provocar el 3 contra 1. Y aquí, con el muro y el base, puedes provocar el 2 contra 1. ¿Pero qué ocurre? A ver, damos. Cerrarme. Venga. A ver. Este tío mide 2 metros, no sé cuánto. Este mide 2 metros también. Y este, si tienes un base alto, o lo haces con un base alto de 1,93 m, otro. Claro, ahora saca el balón. No es fácil sacar el balón, ¿eh? No es fácil. Asume. Quieres provocar el error, pero no es fácil. This is, we want to provoke a mistake. We are taking a risk. But still, you're having a post player that's more than 2 meters 10 high. Maybe you have a wing player that's more than 2 meters and a tall point guard that's like 193 or something like that. So it's difficult to pass the ball out of that situation if they trap him at the corner of the zone or maybe the 2-on-1 at the high post. Esto ahora parece más una defensa balonmano, ¿eh? Cuando van a tirar la falta con el marcador a cero. ¿De acuerdo? Que de balonmano. He says it seems more like a handball defense when it's a 3-on-1 than a basketball defense. Sí, hay un riesgo que tienes que asumir, pero para provocar el error. Sí, el tiro de tres, pero estresado, ¿eh? El tiro de tres, a lo mejor no en las posiciones que quieren ellos. También tú tienes un estudio sobre el rival, etc., 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 ¿no? Entonces, porque ya las 1-3-1 no se ven mucho. Hubo una época que estaban de moda, pero hay los equipos que la hacen normalmente, en Estados Unidos hay dos equipos, la hacen muy bien, ¿eh? La hacen muy bien. He was asking about three-point shots now. He put a lot of emphasis on a three-point shot, contesting a three-point shot. Is it obviously always under stress or making them take three-point shots where they're not accustomed to taking three-point shots from? Por eso cuando hay el tiro de tres, que cedes un poco el tiro de tres, que es verdad que la 1-3-1 cede el tiro de tres, pues si has acelerado lo suficiente para que el tiro sea más rápido de lo habitual, es la clave el rebote defensivo del lado débil. Says if you can accelerate the offense or make them shoot a little bit quicker than they're normally used to, or just the important part of that is closing out the rebound, is boxing out the rebound after the shot is taken. Porque al final alguna te van a meter. A cero no se van a quedar. Because at the end of the day, they're going to make some shots. You're not going to leave them at 0 points. El problema es que si te meten y cuando no meten te cogen el rebote, entonces estás muerto, no puedes defender 1-3-1. The problem is that if they don't score and they get the rebound, and if they're scoring a little bit on the outside, you're dead. You can't play 1-3-1 if they're grabbing the rebound after missed shots.